La presidencia admite que hubo encuentros entre Peña y Odebrecht, pero niega sobornos. Antes negaron que hubiera encuentros, decían casi casi que había sido un encuentro en Chedraui o en Walmart o en el mercado mientras compraban manzanas y jitomates, y se encontró Enrique Peña tonto con Zavala comprando papas y el de Odebrecht preguntando que cuánto costaba la gasolina. Es lo que nos quisieron vender. Hoy la presidencia de la República admite que Enrique Peña tonto y sus 7 enanos, Alibaba y sus 40 ladrones independientes se reunieron, bueno, no los independientes, no, pero son parte de Alibaba y sus 40 ladrones, se reunieron con el empresario brasileño Marcelo Odebrecht en 2010 y 2013. No obstante, negó haber recibido fondos para su campaña como candidato del PRI en 2012. También hay que recordar que el monje negro, el monje oscuro de Donald Trump, que ya lo destituyeron, citó en una de sus publicaciones en su página de internet, creo que se dice Brad Beard, o no sé, discúlpenme, no hablo inglés. Dijo que la campaña de Enrique Peña Tonto había sido auspiciada por el cártel de Juárez. Tremendo, pero nunca se mencionó el tema en los medios nacionales. En una carta al vocero presidencial Eduardo Sánchez reconoce que entre 2010 y 2013, periodo aludido en la nota, el licenciado Enrique Peña Tonto se reunió con múltiples empresarios nacionales y extranjeros con inversiones en México, entre ellos los directivos de Odebrecht y sus filiales, que en aquellos años era la séptima empresa más grande en Latinoamérica y que inició operaciones en México en 2092, en 1992. Al referirse a la nota, revelan vínculos PRI-Odebrecht, publicada en Reforma, Sánchez Hernández aseguró que ningún funcionario de Odebrecht y sus filiales tuvo participación alguna en la campaña de Enrique Peña Tonto, por lo que las afirmaciones publicadas del testigo Carlos Fadigas son falsas. Pero ahí queda el dato. Se le acusó a Lozoya de haber recibido 10 millones de dólares mientras trabajaba en la campaña de Enrique Peña Tonto. En la misiva también se insiste en que Peña Tonto no recibió recursos por parte de Odebrecht o de su filial Braskem, ni como aspirante ni como candidato. Y hay que entender y reconocer que todas estas notas son simplemente humo y son simplemente ruido, porque ni Lozoya va a ir a prisión ni va a pagar sus delitos, ni Enrique Peña Tonto va a pagar sus delitos, ni todos los de la estafa maestra van a pagar sus delitos, ni el fraude electoral en 2017 se va a echar atrás, ni van a tener justicia los miles de desaparecidos y los muertos y esos jóvenes que se ponen a trabajar en el narco porque no tienen otra oportunidad, porque el gobierno quiere que en México exista la pobreza y exista el crimen para mantener los estados más ricos en un estado de pobreza y así poder saquear a esa población. Matar a la gente que lucha por sus derechos básicos como el agua, liquidarlos, desaparecerlos a los informadores, desaparecerlos y mantener esos estados que les hinchan las arcas de dinero mediante una estrategia diabólica de asesinatos, de corrupción y de impunidad. El PRI y el PAN y el PRD defienden ese estado de iniquidad en el gobierno, porque todos tienen metida su cuchara en esa olla que los ha hecho ricos. Estas notas están ahí, pero no va a pasar absolutamente nada. Caerán los puestos bajos, caerán gobernadores, pero los verdaderos delincuentes siguen moviendo los hilos de la política en México. Y debemos comprender que es parte de la estrategia hacer creer que el PRI y el PAN están peleados y que son diferentes, para que la gente crea que el PAN está luchando contra el PRI, hacer creer que los independientes son independientes cuando en verdad no lo son. Ni Marichuy es independiente. Marichuy es un títere del ejército zapatista y de Marcos o Galeano o Campanita, como decida llamarse próximamente. Marcos se ha corrompido, podemos verlo en las últimas fotos, haciendo señas obscenas con sus dedos, poniéndose calaveras en un parche en el ojo, poniéndose guantes. Y bueno, el ejército zapatista dejó de ser lo que era antes. Y estas notas del fraude, de la complicidad de Odebrecht, del gobierno de Peña, no, de Peña Tonto, no deben de confundirnos y entender que es parte de la estrategia postelectoral que viene en 2018. El reportaje de Reforma se destaca que Braskem, filial de Odebrecht,
acompañó de tiempo completo la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, según Carlos Fadigas, es director de la Petroquímica, perdón, que está siendo parte fundamental de las investigaciones de esa corrupción internacional. Bueno, fuera que tuviéramos leyes justas, que instituciones que hicieran su trabajo y que los metieran a la cárcel por sus delitos, pero no va a pasar. Van a permanecer impunes porque esa es la dictadura que estamos viviendo. No olvides suscribirte a RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.